hasta el piso de Radio Rebelde, como te decíamos al comienzo de este programa, 345 víctimas fatales en las últimas 24 horas y 12.701 nuevos contagios de coronavirus. Como siempre, todos los viernes tenemos la posibilidad de hablar con el presidente de Soberanía Sanitaria, Leonel Tessler, para analizar qué está pasando en la provincia de Buenos Aires, en el AMBA. Hubo encuentros de las autoridades, tanto de los jefes de gabinete de cada uno de los distritos, como además de las autoridades principales, el gobernador, el presidente y el jefe de gobierno, se volvieron a juntar. Hay una nueva etapa de esta cuarentena. ¿Y qué va a pasar? Están los chicos en el medio también, una situación también de mucha tensión. La ciudad quiere avanzar con estas clases en las plazas para los 6.000 chicos que están desconectados, pero tampoco puede responder quiénes son esos 6.000 chicos. ¿Qué pasa en la provincia de Buenos Aires? Todo esto, todo se lo vamos a preguntar y esperemos que no nos responda Leonel Tessler. ¿Cómo andas, Leonel? Te saluda Julián Saúd y Julián Andreu de Revista Martia. ¿Cómo estás, Julián? ¿Qué dicen? Muy bien, estamos, muy bien acá. Bueno, nada, muy expectantes de lo que pueda surgir, ¿no? Ayer hubo una nueva reunión de las autoridades. ¿Qué podemos entender de lo que está pasando? Primero preguntarte si esta meseta, como se intenta plantear desde la ciudad, hoy volvió a subir, ¿no? Porque estaba bajo 800, volvió a subir a 1.100, pero podemos decir que se mantiene en un serruchito de alrededor del promedio de 1.000. Yo no sé si está pasando lo mismo en provincia, por lo que entendí también. Lo pasa que, bueno, decime vos si esto estresa al sistema sanitario o estamos bien. Y más o menos es la foto parecida a la que teníamos la semana pasada. En ciudad, bien, más o menos estable, con la cantidad de casos. Capaz si vos haces un corte cada 10 días, estos últimos 10 días bajó un cachito la cantidad de casos nuevos por día en promedio en Capital Federal. En el conurbano estamos así también y viene bajando la cantidad de casos que tenemos en el conurbano, y en provincia en general se mantiene estable la cantidad de casos casi en el último mes, pero tal vez especialmente en las últimas dos semanas, porque empezó a bajar la cantidad de casos nuevos en el conurbano y empezó a subir fuerte la cantidad de casos nuevos en el interior de la provincia. Eso hace que, por un lado, en el lugar donde estábamos más preocupados hace muy poquito, que era en el área metropolitana de Buenos Aires, baje la ocupación de camas de terapia intensiva. Nosotros ahora tenemos más camas disponibles de terapia intensiva que hará que hace 10 días. Sin embargo, estamos preocupados porque en el interior de la provincia, donde hay menos camas de terapia intensiva en general, están subiendo de manera preocupante los casos, están acelerados, y de hecho, ponele, hace un mes, o un poquito más de un mes, o hasta hace un mes, mejor dicho, los casos del interior de la provincia eran entre el 3 y el 5% del total de casos que tenía la provincia. Todo el 95% restante era del conurbano. En este momento, el interior de la provincia está aportando cerca del 20%, a veces algunos días un poquito más, del 20% de los casos nuevos que aparecen todos los días. Bueno, pero con esta información, Leonel, donde vos ves un desplazamiento a otras zonas, que es importante y es preocupante, ¿es una razón para ahora descomprimir en la zona del AMBA, tanto el conurbano como la ciudad? Y la verdad es que la descompresión tiene que ser con muchísima prudencia, porque no puede ser que esté bajando un cachito en el conurbano, pero seguimos con números muy altos. Y si bien no es más el 95%
de los casos nuevos, los que aporta el conurbano, es el 80% de los casos de los casos nuevos. Entonces, me parece que no es para quedarse tranquilo, no es para relajarse, no es para empezar a abrir locamente. Es un dato que me parece que nos dice que no se están haciendo tan mal las cosas, que está funcionando todavía el sistema de salud, que hay que cuidar también mucho el sistema de salud por si es necesario que gente del interior venga a internarse a las camas que están disponibles en el área metropolitana de Buenos Aires, porque es lo que correspondería. Entonces, puede ser que alguna flexibilización mínima exista esta semana, pero con toda la prudencia del mundo, ¿no? Ahora, se viene el 21 de septiembre, digo, como ícono de la juventud, el temor es que se inunden las plazas con un montón de gente. Que veamos esa foto nuevamente y que eso coincidimos, ¿no, Leonel? Es propagación de contagios, inevitable, es imposible. Sí. Si vemos ese tipo de imágenes. Ahora, y además está el tema en el medio, lo que pasa con los chicos y la vuelta a la escuela. Me gustaría, por donde vos quieras, pero que arranquemos con esto. Digo, hay mucha preocupación por los chicos, por los niños. Yo te digo mi impresión como padre. O sea, los chicos deberían volver cuando haya vacuna. ¿O hay contexto para que vuelvan antes que haya vacuna? No. Vos en este momento tenés el ejemplo de lo que está pasando en Europa, que es un esquema raro y terriblemente frágil. No, ahora en muchos países de Europa empezaron las clases ni está del todo asegurado que eso sea seguro, ni es muy, ni tampoco se puede asegurar que se puedan sostener las clases de una manera más o menos regular el resto del año. Acá, empezar las clases o retomar las clases sería claramente peligroso, y la propuesta de empezar las clases presenciales en algún, primero fue en las escuelas, en la ciudad, después está la propuesta de las plazas, me parece que más que hablar del interés por incluir a los chicos y chicas que no tienen conectividad, habla de una segmentación de la sociedad, ¿no? A esta gente que no tiene conectividad, que son los más pobres, a esos que vayan a la escuela a exponerse, pero el resto de los chicos no. Es medio difícil de pensarlo. Y hay algo importante, que es que la COVID-19 afecta a los chicos también. Nosotros tenemos cerca de 30 niños menores de 18 años que murieron acá en Argentina por COVID. En la epidemia de sarampión que tuvimos, cada vez nosotros estamos mucho más acostumbrados a relacionar el sarampión con la infancia, hubo claro. Un solo fallecido, que fue una señora de 60 años. Claro. Acá es importante, ¿no? Porque se está jugando no solamente con el contagio de otros integrantes de las familias, sino también de lo que le puede pasar específicamente a los chicos, y que además ser muy claro, no es verdad que todo el mundo pasa como un refrito el tema de contagio de COVID-19. No es cierto eso. No, para nada. ¿Cómo andas, Julián, Andreu? Ustedes como, asesores de lo que es asesorador, inclusive ustedes deben tener, supongo, con el grupo de asesores también que están en presidencia. El tema de los niños y la cuestión psicológica, ahí se están estudiando, lo están viendo, lo tienen en cuenta, eso también me parece que es bastante importante. Sí, por supuesto,
Por supuesto, por eso se van estudiando diferentes alternativas para ver cómo pueden ir saliendo, qué posibilidades hay de que retornen algo a su vida social, pero muy diferente la situación de la vuelta a clase. Y la verdad también es que, por lo menos en los estudios que tenemos hasta ahora, es menor el impacto psicológico en niños y niñas que en población adulta. Tuvieron más capacidad de adaptarse a la nueva situación, a la nueva modalidad de escolaridad cuando la pueden sostener. Y hay algo que en nuestro país es muy difícil, que es una realidad que tenemos que cambiar, pero que nos agarró la pandemia así, que es que tal vez a los sectores más vulnerables, a los chicos que están más caídos del sistema, tampoco puedes evaluar el impacto psicológico, porque todos los estudios que se hacen online. Entonces, tenés una porción grande de niños y niñas que tampoco sabes qué impacto psicológico están teniendo porque están fuera del sistema. Claro, sí, una situación muy, muy extraordinaria, por supuesto. Ahora, pero volviendo un poco a lo que tiene que ver con el plano general, que Santa Fe esté disputándole el podio, se entiende, ¿no? Entre comillas, con mucho respeto, a la cantidad de contagiados en 24 horas. ¿Eso nos da una lección? Digo, ¿esto tiene que ver con las aperturas que planteó la provincia pensando que tenía controlada la pandemia y ahora tiene más de 1.100 casos por día en términos de contagiados? Digo, para tomar nota de lo que pueda pasar en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia. Mira, Julián, hay un fenómeno que es que el patrón que siguió todo el mundo la pandemia se está reproduciendo acá también. Entró por determinados aglomerados urbanos y después se fue expandiendo hacia otras ciudades importantes de los diferentes países, y que se iba a expandir y que iba a ser un problema Santa Fe, que iba a ser un problema Córdoba. Es algo que se viene diciendo. De hecho, se armó un lío bárbaro cuando Goyán, el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, lo dijo hace 2 meses. Pero era algo que absolutamente previsible. Ahora, la dimensión de eso, de esa expansión hacia las grandes ciudades del interior, bueno, Santa Fe está disputando el podio, como vos decís, pero Córdoba tiene muchos casos, Mendoza tiene muchos casos, Tucumán tiene muchos casos, las ciudades que son importantes en el interior tienen muchos casos, y después hay ciudades más chicas que también, en capitales, qué sé yo, que también están muy muy comprometidas. Eso era previsible. Ahora, la dimensión de esa expansión sí está influida fuertemente por las aperturas que fueron haciendo. Parecía que había determinadas provincias o determinados municipios que tenían la ilusión de haber esquivado la pandemia, ¿no? Que parecía que como venían con muchos días sin casos, ya a ellos no les había llegado la pandemia. Capaz vos tenés un país que podés cerrar las fronteras y que no entre nadie, como pasó en Uruguay, como pasó en Paraguay, podés pensar que la venís sorteando. Ahora, en un país que es tan centralizado casi todo, que está tan todas las redes de comunicación tan con centrífugas y centrípetas con respecto a Buenos Aires, y donde no podés cerrar las fronteras de la provincia, por más que se hicieron intentos bastante
bastante fuerte de hacer cosas muy parecidas, es inevitable que de repente te aparezca un foco y te llegó la pandemia donde no había llegado, después de 60 días de no tener casos, empiezan a tener casos, y si vos no estás preparado para eso, se empieza a descontrolar. Si uno se había relajado mucho, entra en problemas como le está pasando en este momento a Rosario, ¿no? Claro. Infiero que en tu respuesta por los casos que estén dando en otras provincias, son las mismas alertas que hay que tener tanto en el AMBA, que si bien empiezan a estabilizarse algunos números, no son datos para confiarse, incluso los de muertes son muy preocupantes. Sí, bueno, como siempre, muchas gracias. ¿Cómo? No, que ahora volvimos a tener otro pico de muertes que nos preocupa mucho. Y tal vez puede ser, perdóname, Julián, que te robo un cachito, pero tal vez no sea exactamente lo mismo en el AMBA, porque acá nosotros tenemos un porcentaje mayor de la población que ya estuvo expuesta al virus. En esas ciudades del interior, la población susceptible, es decir, la población que nunca tuvo contacto con el virus, es mucho más en proporción, y eso hace que sea más peligrosa la llegada y más peligrosos los rebrotes. Vale la aclaración, vale la aclaración, porque todo esto es nuevo y hay que anotarlo en cada caso para tener una diferenciación y no hacer análisis tontos, ¿no? Leonel, como siempre, un placer. Se viene el 21 de septiembre, me imagino va a haber que concientizar mucho, ¿no? Para que no se junte la gente en las plazas. Hay trabajo todavía por hacer, ¿no? Quedan 3 días, es importante, me imagino, el laburo que hay que hacer para que la gente se quede en sus casas. Tal cual. Esperemos no ver fotos que nos estemos agarrando la cabeza la semana que viene, Leonel. Un abrazo. Un abrazo grande. Chao, chao.